El proyecto al que yo me voy a referir a la hora de estar hablando de esos componentes importantes para modelos exitosos es el proyecto que denominamos Proyecto de Desarrollo Hortícola Sostenible de las Zonas Altas de Intibucá, La Paz y Lempira. Proyecto que tuvo su área de influencia más o menos en unos 16 municipios de los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira, que lo ejecutamos desde 1992 hasta el año 2007. Para ejecutar un proyecto de esa naturaleza con tanta duración y con una gran cantidad de productores involucrados y una gran cantidad de cultivos también involucrados, fue preciso utilizar y aplicar una serie de componentes del proceso de entrega de servicios que nos permitió realmente obtener los resultados que estábamos buscando. Entonces, el contenido de mi plática es más o menos este. Vamos a hablar de fases importantes de todos estos procesos de promoción exitosa o de modelos exitosos para la producción hortícola, hablando un poquito sobre lo que es diagnóstico de estudio de línea base, del binomio indisoluble, como se mencionaba hace un momento, investigación y extensión, y una serie de componentes, que nosotros les llamamos componentes dentro de este binomio, que la aplicación y la ejecución de cada uno de ellos es lo que nos ha permitido configurar un modelo exitoso, creemos nosotros, en base a la experiencia y a la óptica de la FIA, para desarrollar proyectos de producción hortícola en cualquier región del país. Y finalmente, algunos resultados relevantes, producto de la aplicación de todos estos componentes. No quiero entrar en detalles acá de qué significa hacer un diagnóstico o un estudio de línea base, pero todos sabemos que ese es el paso inicial a la hora de querer promover cualquier programa, cualquier proyecto orientado a fortalecer o a estimular la producción hortícola en cualquier región del país o en cualquier país del mundo. En este proyecto que me va a servir a mí de base para estar hablando de estos componentes y cómo se aplica, quiero decirles que en el diagnóstico o estudio de línea base de este proyecto, que nosotros llamábamos en forma abreviada Proyecto FIA de Esperanza, en este proyecto encontramos en 1992 que predominaba y predomina lógicamente en la región una población indígena de origen lenca con un bajo nivel educativo. Gente que estaba dedicada principalmente en el 92 a la producción de granos básicos y papa. Gente con menos de una hectárea o una hectárea cuando mucho la mayoría de los que queríamos involucrar en este proceso, con muy bajo nivel de tecnología en la producción de esos rubros, con muy baja productividad, con muy pocos ingresos. Y todo esto, ¿a qué conducía? A condiciones de pobreza y bajo índice de desarrollo humano en ese momento, en el contexto de la cobertura del proyecto. Entonces nosotros dijimos, bueno, necesitamos desarrollar un proyecto que revierta esa situación, que cambie esas circunstancias. Y así formulamos ese proyecto en forma conjunta con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, con el apoyo financiero de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional y la FIA como ejecutor. El objetivo, pues bueno, contribuir a mejorar las condiciones de vida, principalmente de los pequeños productores del altiplano intibucano. Todos estos componentes a los que yo me voy a referir en la ejecución de un proyecto de esta naturaleza son componentes aplicados principalmente para pequeños y medianos productores. Algunos de ellos, lógicamente, pueden tener también su aplicación para grandes productores. Pero el enfoque aquí nuestro, la prioridad en los involucrados eran los pequeños productores, con el propósito pues de revertir esa situación, incrementar sus ingresos a través de la producción sostenible de frutas y hortalizas de alto valor. Eso como contexto de la línea base y la presentación de la propuesta de respuesta a esa situación encontrada en el diagnóstico realizado. Luego viene la fase entonces ya de la investigación y la extensión, es decir, la implementación del proyecto.
y empezamos ya ahí a visualizar los componentes que nosotros utilizamos. Y empezamos pues con el componente temporal de socialización del proyecto. Te va a intervenir una determinada región, tiene que empezar por socializar la respuesta que lleva con aquellas gentes que, con las que usted quiere trabajar, con las que quiere involucrar en el proceso de desarrollo. Y hay que socializar. Hay una serie de herramientas metodológicas para socializar un proyecto o un programa para promover la producción hortícola en este caso, que no voy a entrar en detalle de ellos, probablemente muchos de ustedes ya las conocen. Lo importante entonces es desarrollar todo un componente de socialización que implique llevar el mensaje a los potenciales involucrados en el campo, en sus comunidades, llevándolos a reuniones para hablar con ellos de qué se trata, cuál es lo que el proyecto propone o el programa propone, cuáles son los compromisos que ellos como involucrados en el proceso van a adquirir y cuál es la oferta de servicios que llevan el programa o el proyecto. Entonces, todo ese trabajo de socialización es el paso, es el componente inicial en la ejecución ya del binomio investigación-extensión. Ustedes muy bien lo saben, porque probablemente muchos de ustedes han tenido y tienen experiencias similares a esta de socializar proyectos, que cuando ustedes están en esta, ejecutando este componente, como le llamamos nosotros, encontramos de inmediato tres tipos de productores. Aquellos productores que nosotros llamamos de reacción inmediata, que son propositivos, proactivos, que dicen, yo quiero participar en eso, yo me apunto ahí, cuando empezamos a visitar mi finca, cuando van a mi finca, cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos ya a hacer cosas. Están aquellos que son de acción un poco más retardada, que esperan que inicien unos para luego empezar ellos, dependiendo de cómo se están moviendo las cosas. Y encontramos también aquellos productores a los que nosotros les llamamos recalcitrantes, aquellos que dicen, no, esta es una historia más, alguien que viene más a ofrecer cosas y que yo no creo en eso. Y esa gente entonces definitivamente se vuelven resistentes al proceso, pero igual los técnicos, los facilitadores de todo este proceso saben que deben estar siempre tratando de involucrarlos, porque muchos de ellos se logran rescatar una vez que se ven los resultados que se van obteniendo en el desarrollo de los diferentes componentes del proyecto. Entonces, el primer componente en todo este proceso es la socialización del proyecto. Luego viene el desarrollo ya de otros componentes. Y uno de ellos es ya la entrega de servicios a los productores. Y cuando usted le va a entregar servicios a los productores para desarrollar la producción de determinado rubro o determinados rubros, pues dice usted, bueno, aquí lo que voy a hacer es un trabajo de extensión agrícola. Y usted debe acuñar un concepto de extensión agrícola. Debe decir, bueno, pero ¿qué entiendo yo por extensión agrícola? Porque una vez que yo acuñe ese concepto, ese es el que me va a inspirar para definir la forma como yo voy a hacer las cosas a la hora de estar implementando los componentes del proyecto o del programa. Entonces, nosotros acuñamos, adoptamos y adaptamos este concepto de extensión agrícola. Y en este concepto de extensión agrícola, que es el que se inspira la FIA para dar servicios, para promover rubros, el desarrollo agrícola en el país, contiene varios elementos a los que yo quiero referirme así puntualmente. En primer lugar, entendemos que la extensión es un proceso de educación y capacitación permanente. Además de eso, que se caracteriza por la relación recíproca y constante entre los técnicos y los productores. Y esa relación recíproca quiere decir entonces que la relación a la hora de estar trabajando con los productores involucrados en el programa o en el proyecto no es de arriba para abajo, sino que es una relación de tipo horizontal, con enfoque eminentemente participativo. Y el propósito no es que el técnico se involucre solamente con, o el facilitador se involucre solamente con los productores, sino con sus familias y organizaciones. Significa entonces que tiene que dar un paso más de la visita a la finca, del trabajo directo con el productor, para moverse a la familia y para moverse a la organización de los productores. Y si no existe esa organización, pues promover la organización de los productores. ¿Y todo eso para qué?
para llevar conocimiento, para llevar tecnologías, para compartir tecnologías que se apliquen en los sistemas de producción. Y finalmente, ¿para qué? Para aumentar la productividad, los ingresos económicos, mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo rural sostenible. Este es el concepto que una institución como FIA tiene adoptado para prestar servicios que promuevan el desarrollo agrícola de nuestro país. Ese es el que nos inspira para ver cómo vamos a abordar el desarrollo de programas y proyectos que promuevan ese desarrollo agrícola. Es un enfoque hasta cierto punto productivista, pero es que nosotros creemos que haciendo este tipo de extensión, nosotros logramos el desarrollo agrícola. Y nosotros entendemos el desarrollo agrícola como el detonante del desarrollo rural. Entonces, este concepto nos inspira a prestar servicios con un enfoque eminentemente participativo. No vemos entonces a los facilitadores por encima de los involucrados en el proceso, lo vemos en un plano horizontal para que haya esa relación recíproca, donde todos aprendemos y juntos tomamos decisiones para hacer las cosas que mejor convengan a la finca, a la comunidad, a la región en la que estamos interviniendo. No me voy a entender un poco de eso. Ahora bien, en este concepto de extensión agrícola, entran en juego ahí cuatro elementos para nosotros fundamentales. En primer lugar, las metodologías. En segundo lugar, las tecnologías. Luego, lógicamente, el elemento de la adopción de tecnologías. Y finalmente, la masificación del proceso, la masificación de los resultados. Es importantísimo entonces que en un modelo de servicios de extensión agrícola tengamos disponible una carga de herramientas metodológicas que le permitan a los facilitadores hacer de la manera más eficiente el trabajo. Para poder llevar entonces el conocimiento y para poder compartirlo adecuadamente con los productores. Es importante las alternativas tecnológicas. ¿Por qué? Porque estas dos cosas juntas repercuten o redundan en la adopción de tecnologías que el productor pueda o no pueda hacer. Y finalmente esto finaliza en el desarrollo de los procesos. Entonces, tomando en cuenta todo eso, nosotros tenemos definidas las herramientas metodológicas que utilizamos en la entrega de servicios a los productores. Este es el otro componente importante, derivado del concepto de extensión que nos inspira. Es importantísimo tener toda una herramienta de metodologías disponibles que sean del dominio de los técnicos, de los facilitadores, para que puedan realmente lograr los resultados que andamos buscando. Esta es una de las tantas formas de clasificar las herramientas metodológicas para prestar servicios a los productores en el sector rural, según su forma de aplicación, si es individual, grupal y masiva. He visto otro tipo de formas de agrupar las metodologías, pero esta es una de las que nosotros utilizamos, o la que tenemos prácticamente aceptada. Aquellas metodologías que son de aplicación individual, las que son de aplicación grupal y las que son de aplicación masiva. Quiero decirles que en las metodologías de aplicación individual hacemos énfasis, principalmente en la visita a la finca, en la demostración individual. Y hacemos acopio más que todo, o uso más que todo, de las metodologías de aplicación grupal. Y en mucha menor proporción aquellas que son de aplicación masiva. Pero todas estas herramientas deben ser un componente esencial de cualquier proceso o de cualquier programa o de proyecto que pretenda desarrollar la producción, en este caso hortícola, de manera sostenible. El otro componente, decíamos, son las alternativas tecnológicas. Por un tiempo mucha gente le llamó a este el paquete tecnológico, por otro tiempo se le llamó el menú tecnológico. Nosotros le llamamos las alternativas tecnológicas. Este es un componente importante en la entrega de servicios en un modelo exitoso de programa o proyecto para promover la producción sostenible de hortalizas. Las alternativas tecnológicas. Todos ustedes saben
que para lograr desarrollo hortícola no podemos trabajar solamente con el tomate, el chile, solo con el repollo, con la papa. Tenemos que trabajar con un repertorio grandísimo de cultivos, de rubros que conforman la canasta que le ofrecemos al mercado, o la canasta que le vamos a llevar al mercado, porque él demanda, no solamente un determinado rubro, demanda una canasta de productos. Y debemos entonces tener nosotros claro cuáles son los productos, los rubros que vamos a promover. Y para cada uno de ellos debemos de tener clarito cuáles son sus requerimientos de clima, de suelo, de nutrición. ¿Cuáles son sus principales problemas de plagas y enfermedades? ¿Cuál es su requerimiento en el manejo post cosecha? ¿Cuáles son los costos de producción? ¿Cuál es la demanda que cada uno tiene en el mercado? Hay productos hortícolas de esa canasta que tienen más demandas que otros, porque los consumidores los consumen más que otros. Entonces es importantísimo, además de tener todas las herramientas metodológicas, tener las alternativas tecnológicas para cada uno de estos grupos, para cada uno de ellos. Este nada más es un cuadro o una gráfica que refleja cómo a través de los 16 años que estuvimos trabajando ahí, del 92 hasta el 2007, pues la cantidad de productores que estuvimos atendiendo año por año. Al principio, como ven ustedes acá, teníamos pocos productores los primeros 2 años, porque estos fueron 2 años para conocer un poco más la zona, empezar a hacer evaluaciones de determinados cultivos para ver si en realidad tenían condiciones agroecológicas la región intervenida para esos rubros, cómo andaba su demanda en el mercado, cómo andaban sus costos. Es decir, aprender nosotros también al inicio de todo aquel montón de rubros que queríamos promover en un proyecto de desarrollo hortícola sostenible como este que nos está sirviendo de ejemplo a la hora de estar planteando estos componentes que debemos de considerar en este proceso. Otro componente esencial en esto es la capacitación. Ya se mencionaba acá hace un momento que la educación es fundamental en los productores para poder tomar decisiones en base a conocimiento, en base a ciencia, en base a tecnología. Y estamos totalmente de acuerdo con eso. Y la capacitación es parte del proceso educativo. La educación nosotros la entendemos como esos procesos de enseñanza-aprendizaje destinados a que los participantes adquieran nuevos conocimientos, habilidades y modifiquen actitudes. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos claros con este concepto que inspira la capacitación que FIA ofrece en el sector agrícola de este país y de otros países. Que cada evento de capacitación que hacemos va orientado a tocar la parte cognitiva de los participantes, la parte motriz, pero también la parte afectiva, para que una vez que sepa y que pueda hacer las cosas, quiera ir allá a hacerlas de manera diferente a como las estaba haciendo antes. Si no logramos eso en cada evento de capacitación, estamos simplemente haciendo un montón de ejercicios de tipo académico, que no conducen a nada, simplemente a llenar estadísticas, como ocurre en muchos programas o proyectos de esta naturaleza. Y algo importante, así como tenemos herramientas metodológicas para entrega de servicios de extensión, es importante que tengamos también las herramientas metodológicas para hacer capacitación agrícola. Es importante que el facilitador tenga bien claro qué es un curso, en cómo se diferencia un curso de un seminario, por qué en determinado momento no va a utilizar la técnica del curso, sino que va a utilizar la técnica del taller. ¿Por qué no va a utilizar la técnica del taller, sino que va a utilizar la técnica? Sino que va a utilizar la técnica del simposio. ¿O por qué no el simposio? ¿Por qué no un panel? Es clarito que debe tener la diferencia entre cada una de estas técnicas utilizadas en capacitación agrícola el facilitador, para que la escoja apropiadamente, de acuerdo al conocimiento que quiere compartir con los productores a la hora de estar desarrollando el componente de capacitación. Si no, simplemente está haciendo un montón de ejercicios académicos
de educación no formal que le permite tomar fotos y hacer una serie de reportes para los que están financiando todos estos proyectos o programas. En este proyecto, nosotros enfatizamos en ciertas áreas temáticas en el componente de capacitación. ¿Cuáles fueron esas áreas temáticas? El manejo integrado de plagas y la aplicación de buenas prácticas agrícolas. El manejo post cosecha y la calidad de los productos. Y finalmente, hicimos énfasis en la parte gerencial administrativa, porque debemos de reconocer en Honduras, en Centroamérica, que en el área rural tenemos serias carencias desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de administración, de gerencia del negocio agrícola. Entonces, esta es un área temática fundamental, pienso yo, que debe formar parte del componente de capacitación para fortalecer las habilidades en los productores, porque hay que hacer planificación de la producción, hay que hacer negociación a la hora de comercializar sus productos. Y eso implica que esta gente tenga claro cuánto le está costando producir cada libra de cebolla, cada libra de lechuga, cada libra de zucchini. Tiene que entender todo eso, saber cómo aplicar en un libro sencillo todos esos costos de producción para que tome decisiones apropiadas. Otro componente importante, vean ustedes cómo vamos desglosando los componentes que nosotros utilizamos para prestar servicios que promuevan el desarrollo hortícola sostenible, y estoy utilizando, como les digo, como ejemplo, la experiencia que vivimos con ese proyecto. Y esa es la experiencia que hemos venido replicando en otros proyectos que hemos estado ejecutando a través de consorcios en los últimos años, en otras regiones del país. Un componente importante es la disponibilidad de documentos técnicos de soporte. Y todos estos componentes los estamos mencionando, compañeros, porque así me lo pidieron ustedes en la plática. Me lo pidieron los organizadores, por un lado. Pero por otro lado, para que nos tengamos claro que cuando una institución pública, privada, de cualquier naturaleza, decida hacer servicios de esta naturaleza para el sector agrícola, debe tener la infraestructura interna suficiente para poder administrar correctamente estos servicios. Si no tienes estructura para administrar eficientemente los servicios, mejor no se meta a eso. Mejor contrate a alguien que lo haga y que lo haga bien. La elaboración de documentos técnicos de soporte es fundamental, porque se utilizan en cada uno de los eventos de capacitación. Son materiales que se le entregan a cada uno de los participantes, a los productores, para que lo usen después en sus casas, para que lo lean con sus hijos y para que ahí estén ellos otra vez recordando aquello que vieron en determinado curso, en determinado día de campo, en determinada gira educativa. Entonces es importantísimo pues desarrollar toda una serie de publicaciones de carácter técnico diseñadas, ilustradas adecuadamente para que sean de la fácil comprensión de los productores. La experiencia nos ha enseñado también que es importante en todos estos programas o proyectos incluir un componente de equidad de género. Cuando nosotros empezamos a hacer ese proyecto en la década del 90 en la zona de Intibucá, el concepto de equidad de género en Honduras era casi desconocido. Por aquello de la inercia y con el enfoque de cadena de valor, donde deben participar todos los actores posibles, y cómo las mujeres o los jóvenes rurales pueden tener participación más en unos eslabones que en otros, en el caso de las hortalizas, así por inercia fuimos incorporando nosotros a los jóvenes y a las mujeres rurales, pero no realmente con un enfoque apropiado de equidad de género en aquel momento. Aprendimos una gran cantidad de lecciones, de tal manera que ahora en los proyectos que estamos implementando, no solamente en hortalizas, pero en otros rubros, va incluido un componente de equidad de género conceptualmente definido. Este es otro componente importante que debemos de considerar para darle participación a los jóvenes y a las mujeres rurales desde nuestro país. Yo creo que mejor nos tocamos una de esas, no hago ya se mencionó antes. No podemos lograr eficiencia, productividad, calidad, rentabilidad si no tomamos decisiones en el manejo de los diferentes rubros en base a ciencia y tecnología. Yo creo que uno de los grandes componentes que, y
impactó definitivamente en el desarrollo de, esto, de este proyecto que estoy usando como modelo fue el componente de investigación aplicada que nosotros tuvimos aquí. Desde un principio, trabajando en una diversidad de líneas de investigación, priorizamos la parte de selección de cultivos al inicio, pero luego la evaluación de materiales genéticos. Aquí están entonces enlistadas las líneas de investigación con las que más hicimos énfasis. No fueron las únicas, pero fueron las más importantes. Y de esta manera, durante 16 años, estuvimos nosotros también haciendo una serie de investigaciones en el centro experimental que manejábamos en forma conjunta con la Secretaría de Agricultura y Ganadería en la Esperanza y Tibucá. No sé cuántos de ustedes conocen la Estación Experimental Santa Catarina. Ahí estábamos haciendo la investigación en todos los cultivos que estábamos haciendo y en aquellos problemas principales que estábamos teniendo en el campo, en las fincas de los productores. Y luego llevando los resultados que teníamos en el centro experimental a las fincas de los productores, con lotes demostrativos, en las fincas de ellos, en las condiciones de ellos, donde hacíamos entonces días de campo, donde hacíamos giras educativas, para ver entonces cómo esas innovaciones estaban resultando mejores que aquellas que estábamos utilizando anteriormente. Entonces, el componente de investigación es esencial también en estos procesos. Ya se mencionaba en la conferencia anterior, el doctor Torres decía, no hagamos uso de la literatura. Es importante la literatura porque de repente condiciones similares, alguien investigó algún problema en condiciones similares y simplemente de tomar la respuesta que obtuvo y aplicarla, adoptarla, validarla y adaptarla. Pero hay veces que lo más importante es generar nosotros nuestra propia respuesta de acuerdo a las condiciones que estamos teniendo. Entonces, si va a hacer este tipo de programas o proyectos para hacer horticultura sostenible, mantenga también un componente de investigación aplicada que le permita estar encontrando soluciones tecnológicas a los problemas que a diario los facilitadores se encuentran en las fincas de los productores. Imagínense ustedes qué terrible sería promover la producción sostenible de hortalizas sin saber a quién le vamos a vender una libra de lechuga, una caja de tomates, una bolsa de cebollas. Esto es terrible. No le podemos decir a nadie que siempre nada, si no sabemos a dónde lo va a vender. Este es un componente esencial también, la vinculación con el mercado. La vinculación con el mercado. El establecimiento de relaciones comerciales de largo plazo con el mercado, cumpliendo con los requerimientos que tiene ese mercado. Eso implica negociar adecuadamente, planificar la producción. Y ahí se dan una serie de detalles que vale la pena mencionarlo rápidamente. No estoy entrando en mucho detalle, pero quiero mencionar esto. En este aspecto, ustedes saben que cuando ustedes manejan una canasta o un determinado paquete de rubros agrícolas, hay unos que son más rentables que otros. Hay unos que son más costosos producirlos que otros. Entonces los productores tienden a sembrar más aquellos que les dan más ganancias, aquellos que les cuesta menos, que no tienen mucha carga disponible. Pero la cosa no es así. Tiene que haber entonces toda una producción de todos los rubros, no importa cuál sea más rentable que otro. Y tienen que estarse rotando. Eso implica entonces tener una planificación cuidadosa de la producción por comunidad, por grupos de productores, para que al final recojan la cantidad y la diversidad de productos que están comprometidos a entregarle a un mercado determinado, para mantener entonces esa relación de largo plazo y beneficiosa también para ellos. Entonces la vinculación al mercado es un componente esencial, la que debemos de tomar en cuenta en estos procesos. Y con los pequeños y medianos principalmente, el énfasis en el componente de organización de los productores. Otro componente importante, la organización de los productores. Hay que planificar, como decíamos, la producción. Hay que establecer toda una logística de recolección del producto en las condiciones apropiadas para mejorar la calidad, para responder a esos requerimientos que tiene el mercado. Hay que tener la infraestructura apropiada para el manejo post cosecha y así evitar o reducir las pérdidas post cosecha y hacer que este producto llegue allá. Esto requiere definitivamente la organización de los productores. No podemos lograr esos resultados
de satisfacer los requerimientos de un mercado con una diversidad de rubros durante todo el año si no tenemos organizados los productores. Ese es otro componente esencial en este proceso. Allá en esa zona, en aquel tiempo, nosotros organizamos tres organizaciones de productores: la Asociación de Productores de Hortalizas y Frutas de Intibucá, la Asociación de Freseros de Intibucá y la Asociación de Productores de Manzana de Intibucá, porque estábamos trabajando con hortalizas y frutas de clima templado. Actualmente existe la APROFI, todas tienen personería jurídica, la ASOPREIN y la APROMAIN lamentablemente no están activas en este momento, lo que implica, pues, eso que nos dice a nosotros, que aun cuando estuvimos 17 años haciendo un acompañamiento en todos estos componentes con los productores, si en algún momento en alguno de ellos se deja de prestar el servicio y dar el acompañamiento, tiende muchas de esas cosas a revertir a situaciones casi originales. La APROFI sigue funcionando y de ahora existen, además de la APROFI, otras dos organizaciones importantes de productores que están produciendo cultivos hortícolas y frutas de clima templado en la zona del altiplano intibucano, partiendo del modelo utilizado por APROFI. Nadie puede hacer ahora nada solo. Tenemos que coordinar acciones. Componente importante entonces de cualquier programa, de cualquier proyecto de producción hortícola sostenible, debe tener el componente de coordinación interinstitucional. Estas son algunas de las organizaciones públicas o privadas con las que coordinamos, con unas más, con otras menos, una gran cantidad de acciones. Y estoy seguro que aquí se nos quedaron otras más que no las incluía yo. Es impresionante la necesidad que hay de coordinar acciones con otra gente para complementar fortalezas y entregar mejores servicios a los productores. Ese componente no hay que dejarlo nunca por fuera. La suma de todo eso entonces nos lleva a los resultados que andamos buscando. Nosotros medimos ya en las postrimerías de ese proyecto el impacto que se estaba teniendo después de implementar toda la serie de componentes. E hicimos una encuesta semiestructurada con una muestra representativa de los productores que estábamos atendiendo en el último año para conocer entonces cómo se estaban logrando algunas cosas. Y vean ustedes algunos resultados interesantes que encontramos. En cuanto a áreas con diferentes cultivos, antes y después de la intervención del proyecto, veamos el caso de las áreas en términos porcentuales. El 76% antes era dedicado a maíz, el resto a frijol, papa y café. Hortalizas, casi nadie las cultivaba. Vean ustedes qué pasó después con la utilización del suelo disponible o la tierra disponible por esos productores. Se redujeron estos cultivos que son de mucho menor valor y de mucho menor beneficio económico para los productores, para utilizar la poca tierra que tienen disponible para cultivos de más valor y de más rentabilidad. Se redujo el área cultivada, pero los ingresos se mejoraron considerablemente. En menos área, mejores ingresos. ¿Por qué? Porque estaban utilizando cultivos de más valor y de más rentabilidad. Mejoras en las viviendas. Había gente que no tenía vivienda antes del proyecto, un 8%, después todos tenían su vivienda. La mayor parte o la mitad de las viviendas antes eran de bahareque, después sobre el 11%, y así se mejoró. Se mejoró la característica infraestructural de las viviendas de los productores, de las familias con las que estábamos trabajando. Se mejoró el nivel educativo. Cambios en la alimentación, importantísimo. Antes del proyecto, el consumo de frutas, hortalizas, era mucho menor. Vean cómo eso cambió después del proyecto. Mejorando entonces la condición nutricional y, lógicamente, la seguridad alimentaria de las familias atendidas. Y en los bienes de capital, el 31% no tenían tierra, tenían tierra ya de ellos, el resto alquilaban. Después, el 58% ya eran propietarios de esa tierra. 3 utilizaban bueyes como tracción animal, 17% era después. Y así vean ustedes cómo se fue cambiando la disponibilidad de bienes de capital importantes para mantener la producción de los nuevos rubros en los que ellos fueron involucrados gradualmente.
Además de esos indicadores, podemos concluir en lo siguiente. Se introdujo la diversificación agrícola y se creó una cultura favorable a la producción de hortalizas y frutas, de maíz y papa originalmente, a una diversidad de más o menos 22 rubros en la zona intervenida con el proyecto. Se innovaron los sistemas de producción y se incrementó la productividad en gran medida gracias al componente de investigación que se desarrolló durante los 16 años del proyecto. Aplicación de buenas prácticas agrícolas para una producción sostenible. En aspectos de producción, de manejo de plaguicidas, de manejo de envases y en el manejo post cosecha de los productos. Se incrementó la calidad de los productos frescos y se redujeron pérdidas post cosecha. ¿Por qué? Porque se estaba atendiendo un mercado exigente. Se pasó del mercado local de consumo mínimo a un mercado de mayor proporción que requería ciertos estándares de calidad. Se redujeron entonces las pérdidas post cosecha para poder satisfacer esos requerimientos. Se logró la organización de productores, en la cual todavía está activa la APROC. Se mejoró la actitud empresarial y el establecimiento de relaciones comerciales entre los productores y su mercado. Se desarrolló el capital humano, y decíamos otra vez la importancia de la educación de la gente. Se formó capital humano en la producción hortícola de la zona, a través de la capacitación, de documentos técnicos, del enfoque de cadena de valor y de las capacidades productivas y administrativas generadas en los productores atendidos. Se mejoró definitivamente los ingresos de los productores. En este momento, conservadoramente, nosotros estimamos que al altiplano intibucano, a la zona de cobertura, le están entrando anualmente alrededor de 30 millones de lempiras, como mínimo, anuales, por la venta en el mercado nacional de hortalizas y frutas. Alguna gente nos dice, esas estimaciones que ustedes tienen son bastante conservadoras. Se consideran, alguna gente considera que ese patrimonio ahora para la zona es mucho mayor. Se mejoró la nutrición de la familia y se mejoró lógicamente la seguridad alimentaria. Y además de eso, yo diría que hubo hasta un efecto multiplicador de esta experiencia. Nosotros mismos hemos tratado de replicar muchas de estas cosas que hemos obtenido con proyectos nuevos en los que estamos participando en consorcios, por ejemplo, con Fintra y Zamorano, a través de USAID Acceso, a través de EDA, a través de USAID Red, que fueron proyectos que surgieron después de este que desarrollamos durante 16 años. Y muchas de las lecciones aprendidas y de los componentes que nosotros utilizamos allá, hemos tratado de replicarlo nosotros mismos en esos consorcios que se han estado integrando y que están logrando también impacto en el desarrollo hortícola prácticamente de la zona occidental del país. Pero hubo gente, instituciones privadas, organizaciones públicas que llegaron a conocer la experiencia con el interés de replicar algo de todo esto en diferentes zonas del país. A todas se les atendió, se les dio la información necesaria, se hicieron recorridos de campo para lograr entonces que ellos tomaran lo que consideraran conveniente de ahí y pudieran replicarlo en condiciones, en otras regiones del país, en condiciones similares o diferentes. Esos son entonces los componentes que nosotros creemos pueden conducir a establecer modelos exitosos de producción hortícola en base a la experiencia la óptica de un instituto.